Hi, my dear students. Now you are again with your teacher Selva, and we are going to see the story about Eureka. Vamos a continuar con la historia después de haber tomado una semana de descanso. Vamos a continuar con las clases de inglés. Y vamos al book page number 44 and 45. We are going to see Eureka. Listen, please. And listen to the story. In 1907, Pablo Picasso lived in Paris. He was very poor, but he was happy. Every day after he finished work, he visited a local cafe and talked about painting with his friend, Henri Matisse. Pablo painted every day. He didn't stop until it was dark. He wanted to invent a new style of painting. Hey, Jacques, catch! Ah, these noisy boys. Pablo hated people making noise when he was working. Go away. I'm trying to paint. Quick, run! It's the mad artist! Pablo showed his painting to some rich people, but they didn't like it. It's not very interesting. The next morning, when Pablo was asleep, the boys smashed the window with their ball. What? 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 Pablo was very angry. He shouted at the boys. Did you throw this ball? Sorry. Pablo looked at the mirror and... Eureka! That's it! Picasso invented a new style of painting called Cubism. The rich people loved it. What did I tell you? He's crazy! Okay, at page number 46 we have the chant. Vamos a escuchar esta canción. Esta rima en la página número 46. Listen, please. Listen and repeat the chant. What do you know about history? ?1911, 1605, 1973. Who were these people? What did they do? What do you know about history? 1503, 1903, 1888. When did it happen? What do you know? Can you remember the date? 1295, 1990, 1953. What happened when? Who did what? You tell me. Okay, en esta actividad vamos a escribir la canción en el cuaderno con el título Activity Number 10 y luego copian la canción en inglés y la traducen al español. Y en la clase virtual de Zoom la vamos a revisar, ¿okay? Y vamos a la parte número 12, read and write about your favorite person from history. Lea y escribe acerca de una persona favorita en la historia. Esto lo van a leer en casa y vamos a explicar acerca de esto que va a ser un proyecto para el fin de la otra semana. Tenemos, a ver, vamos leyendo que dice, my favorite person from history is Edmund Hillary. He was a mountain climber and explorer from New Zealand. When he was 16, he visited some mountains and decided to be a climber. In 1953, he climbed Mount Everest with his friend Sherpa Tenzing. They were the first people who climbed Everest. In 1958, he traveled to the South Pole and
In 1985, he traveled to the North Pole. He's a national hero in New Zealand. Ustedes van a ir pensando en un personaje de la historia, ya sea nacional o internacional, que sea el favorito de ustedes. Entonces, vamos pensando en eso para hacer un artículo que voy a explicar en clases. Bien, en la página número 47 tenemos Activity Number 14, Listen and Read. Vamos a escuchar el audio acerca de la historia de Pompey mientras vamos siguiendo la lectura. Pompey was a Roman town. In the year 79, the volcano Vesuvius erupted and buried Pompey under rocks and ash. In Roman times, 20,000 people lived in Pompey. There was a swimming pool, a market, two theaters, and lots of restaurants. People from Rome and Naples visited Pompey on vacation. In August 79, Vesuvius erupted. The eruption was very fast, and people did not have time to escape. Ash, rocks, and fire killed lots of people. Rocks and ash covered Pompeii for hundreds of years. Roque Joaquin was an engineer from Spain. In 1748, he discovered the ruins of Pompeii. The ruins were buried under 5 meters of rock and ash. Archaeologists traveled to Pompeii and examined the ruins. Okay, after reading this, we are going to answer the questions. Van a escribir en el cuaderno, activity number 14, listen and answer the questions. En la plataforma van a encontrar las preguntas acerca de esta página de la historia de Pompey. Ustedes van a resaltar la información y luego van a contestar las preguntas. Para la siguiente actividad nos vamos al Activity Book Page Number 12, Review. Ya hicimos la número 11, ahora nos toca la página 12 y vemos el review. La orden para el review dice de la siguiente manera. Listen and circle. Escuchamos el audio y vamos a ir encerrando la respuesta de acuerdo al audio. Listen and circle. Hello, Joe. Hi. Joe, tell me about your family. Who was your grandma? My grandma was an explorer. She traveled to Peru. Oh, I see. Okay, vamos al ejemplo primero. Estamos hablando con Joe. He says, I'm Joe. This is my family. Él está presentando a toda su familia. Y de acuerdo a la pregunta que le dice, vamos a contestar aquí, grandma, explorer, she traveled to China or Peru. Entonces él dice Perú y encerramos aquí Perú. De la misma manera vamos leyendo lo demás, escuchando y encerrando la respuesta correcta. Terminamos de escuchar. And what about your grandpa? My grandpa was a climber. He climbed Mont Blanc. Interesting. What did your Aunt Wendy do? Aunt Wendy was a sailor. She sailed to Tokyo. Tokyo? That's a cool city. And what did your Uncle Dan do? Uncle Dan was an inventor. He invented a talking robot. Wow! What an amazing family. Thanks, Joe. Thank you. Bye! Proseguimos con el ejercicio número 2. Number 2, y tenemos aquí, look at activity 1 and write the sentences. Entonces vamos a usar la actividad que acabamos de hacer para escribir las oraciones. Y tenemos un ejemplo. My grandma was an explorer. Miramos ahí que dice my grandma was an explorer. Ahí está la ocupación de lo que era o lo que hacía la abuelita. She didn't travel to China, she traveled to Peru. Entonces, aquí era el que encerró lo que sí hizo. Entonces decimos,
She didn't travel to China. She traveled to Peru. Entonces decimos que ella no viajó a China y ella viajó a Perú. ¿Qué estamos haciendo? Indicando quién es, qué no hacía y qué sí hizo. Lo mismo hacemos con los demás personajes que están en el cuadro de Joe. Ahora pasamos al ejercicio number 3. En el número 3 tenemos look at activity unit 1 in the student's book and answer. Van a ir a la parte de colores del libro nuevamente en la unidad número 5, la que acabamos de hacer, y vemos. Look at lesson number 1. Who's between the inventor and the astronaut? Acuérdense que ahí tenemos el cuadro de las ocupaciones y dice quién está entre el inventor y el astronauta. Miramos y vamos a ver qué es el sailor. Esta actividad la hicimos verbal y escrita. Entonces ustedes van a cada una de las lecciones y colocan directamente la respuesta correcta. Y como última actividad para esta semana tenemos Vivum Grammar number 5. Tenemos entonces la página número 31. Van a ir a la página 31 y encuentran aquí la gramática con Viv de la unidad número 5. Fíjense que aquí tenemos un pequeño cuadro que dice he sailed a boat, she studied math, he didn't sail a boat, and she didn't study math. Que tenemos oraciones afirmativas en tiempo pasado, oraciones negativas en tiempo pasado. El didn't nos indica que es una negación. Y aquí tenemos en verbos regulares, sailed and studied. Luego dice la número 1, write the past simple of these verbs. Está el presente, ustedes escriben el verbo en tiempo pasado. Todos son regulares. Pasamos a la parte 2 donde dice complete the sentences with past simple verbs from activity 1. Y completa las oraciones con los verbos en tiempo pasado de la actividad número 1. Es decir, que estos verbos de aquí que ya están en pasado los vamos a colocar en los espacios en blanco de acuerdo al contexto. Y la parte número 3 indica que tenemos aquí en el recuadro las oraciones interrogativas. Empezamos con el auxiliar did. Did he invent the radio? Yes, he did. No, he didn't. Did she climb Everest? Yes, she did. No, she didn't. La forma, la respuesta corta, completa, afirmativa y negativa de las terceras personas. Entonces tenemos acá en la número 3. Toby and Helen are talking about John Lennon. Read and complete. Entonces dice, Toby y Helen están hablando acerca de John Lennon. Lea y complete. ¿Con qué van a completar? Con las palabras que tenemos aquí arriba. Did he play any instruments? Was John Lennon a singer? Did he live in New York? Did he study music? Entonces, como esta es una conversación, ustedes eligen de acuerdo al contexto, a las respuestas, ¿dónde van estas preguntas? Y la actividad número 4 y última de esta página 31 dice, look, then write questions and answers. Miren, luego escriba preguntas y respuestas. Ustedes tienen aquí las líneas ya hechas y tenemos la pregunta número 1, que es el ejemplo, number 1. Leonardo da Vinci, y vamos hasta el B, paint the Mona Lisa. Did, hacemos la pregunta como tenemos acá en el ejemplo, el auxiliar primero, sujeto, verbo y complemento. Entonces, did Leonardo da Vinci paint the Mona Lisa? Y la respuesta va a la Mona Lisa y sabemos que sí, aquí está el signo positivo y decimos yes, he did. De la misma forma, unimos la información y hacemos las demás preguntas y acá contestamos negativo, negativo y positivo. Y con esto, chicos, estamos terminando las actividades para esta semana. Todo esto, por favor, lo tienen que tener resuelto para la clase Zoom que nos toca el día martes. Que tengan un lindo día. Goodbye.